Y ahora debo hacerles una confesión. Nosotros estamos con el bolero. Y como estamos con el bolero, hemos reunido en torno al bolero y en torno a ese escenario a dos voces muy importantes de distinta procedencia. Dos voces que también en torno al bolero se han juntado previamente en la grabación de un long play. Se trata de una voz española que ustedes conocen perfectamente. Estamos hablando de Amaya. Y otra voz mexicana, un nombre que es toda una leyenda en torno al bolero como compositor, pianista e intérprete, el señor Armando Manzanero. Una de las primeras canciones, Armando, que se hicieron populares, que le hicieron populares a usted como intérprete y como pianista, porque usted empezó como pianista y compositor. Siempre fue músico. Primero fue músico. Sí. Y luego un día se decidió a cantar. Un día la universidad me hizo cantar. ¿Por qué? ¿Por envidia de los cantantes? No, porque resulta de que siempre ha habido el detalle de que aquí, pues en Europa no sucede mucho, pero en Latinoamérica existe el gran problema de que todo el mundo sabe quién canta y nunca sabe quién compone. Quién compuso. Esa fue una de las razones por la que yo me decidí un día a interpretar. Y le ha ido muy bien, ¿eh? Pues sí. Vamos a recordar qué le parece esa mía, esa una de esas primeras canciones de éxito. Mira, porque jamás dejarás de... Y cuando vuelvas atrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía, mía. Aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Amaya, tú porque le tienes confianza, habéis trabajado juntos ya en este long play, bueno, sí. Y te lo sabes de memoria un poco, pero para mí es que se me pone la piel de gallina tener a Manzanero ahí y escuchar de viva voz esas canciones que yo hace años bailaba. Bueno, yo bailo muy mal, pero bueno, algún bolero... Bueno, pero bueno. ¿Tú también lo has bailado, boleros de Manzanero? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Yo creo que somos de la misma quinta, más o menos. Sí, igual hemos bailado juntos y no nos dimos cuenta. No. Aquí en Barcelona y en Bilbao un poco difícil. Pero bueno, puede ser. Hay muchas canciones de Manzanero. Sí, hay una preciosa, que es El Adoro, que es una de las canciones de más éxito cuando usted empezó a cantar. Es así, ¿no? Yo empecé a cantar por la primera canción que... Esa fue la primera. La primera canción que... La que pegó. Que yo canté. ¿Vamos a escucharla? Venga. Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Separarme de ti, porque tú eres mi existencia y mi sentir, eres mi vida, eres mi sol, eres mi noche de amor. Armando, los boleros son canciones de sufrir, son canciones de desamor, dicen algunos teóricos. Aunque en realidad en sus canciones y en sus boleros hay de todo. ¿Usted se aplica al cuento? Es decir, cuando compone esas canciones, esos boleros, ¿son a partir de alguna vivencia, de algún hecho personal? Bueno, yo muchas veces soy un poquito desilusionante para las personas. ¿Ah, sí? Sobre todo que del ambiente periodístico que...
tratan de averiguar si por cada canción que yo haga es un sufrimiento o es una mujer, ¿verdad? Pues yo me hubiera muerto porque yo tengo muchas canciones. Sí, claro, tantas canciones. Si de... una sola mujer lo mata a uno, imagínense muchas. O sea que no, nada. No, en realidad no. Todo es fabulación. Yo me pongo a pensar que las personas que nacemos para escribir somos las personas que nacen para escribir libros. Realmente aprovechan cualquier cosa, cualquier detalle. Indudablemente que sí, vivir bien y vivir bonito es una, bueno. Una canción suya que fue un escándalo en el principio de su historia como músico fue Voy a apagar la luz. Sí, ¿se acuerda usted? Era una canción con un cierto morbo. Sí, porque ¿qué sucede? Que en ese entonces no se acostumbraba ni siquiera a sugerir algo a las canciones. Claro. Y al decir voy a apagar la luz para pensar en ti, pues se podía. Iba directamente al grano esa canción. Pero de todas maneras usted lo compensó años más tarde con una canción blanca, transparente, de darse la mano y de besársela pero de lejos, que era Somos novios. Sí, pero esa sí que está dedicada a una mujer. Bueno, por supuesto, esa es la canción que yo le escribo a la mujer mía cuando apenas es mi novia. Ajá. Yo conozco una muchacha de 22 años. ¿Qué dice usted? Muy bonita, muy blanca, muy grande, completamente diferente a mí. Y un señor ya con 33 años, ya inclusive ya con un matrimonio encima. Y cuatro hijos sí, llevaba usted. Y cuatro encima, hijos, o sea que yo ya sabía lo que, sí, de lo que iba. Iba. Negocios. Entonces, ¿qué sucede? Que me da por escribir una canción a la persona que yo me enamoro tan limpiamente, teniendo esos años, teniendo cuatro hijos y... Somos novios. Mayor. Somos novios. Mantenemos un cariño como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Un amigo mío esta tarde me decía, si esta noche estás con Armando Manzanero, hay una pregunta que si yo lo tuviera delante me gustaría hacerle. Digo, pues dímela. Dice, ¿de qué color son los cerezos? Bueno, esa fue una pregunta que me hicieron cuando yo escribí esta canción, se la canté a un compositor dominicano, un doctor Troncoso. Y me dijo justamente eso, Armando me dijo, ¿y por qué dijiste de qué color son los cerezos? Y en realidad lo que yo traté de dar a entender, que cuando ser novio, a decir de qué color son los cerezos, es cualquier cosa, cualquier bobería, cualquier cosa, inclusive incoherente a veces. Desde luego esta es una ocasión histórica, estamos dando un repaso a los boleros más conocidos, a las canciones melancólicas. Y hay una canción inolvidable de Armando Manzanero, que no podemos dejar de lado. Es esa canción que habla de una tarde en que todos vimos llover. Hay una mala historia de amor ahí. México, cae una lluvia en el mes de octubre, cuando no es lógico que lloviera. Ajá. Y yo andaba comiendo en un restaurante y me pareció simpático y curioso ver cómo toda la gente empezó a correr para resguardarse. En otras ocasiones, si fuera época de lluvia, pues tranquilamente saca cada quien su paraguas o la gabardina, se la pone encima. Y en ese entonces no era época de lluvia. Y yo dije, bueno, qué cosa más grande. Si algo se puede compartir bonito y con muchas ganas es el llover, el ver llover. Entonces, y estar con la persona. Escribió aquello de esta tarde vi correr, vi gente llover. Así es. Y no estabas tú adelante. Esta tarde vi llover, vi gente correr. Y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar. Y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi la verdad.
verdad es que se nos pone la piel de gallina escuchando esos históricos boleros, esos fragmentos de canciones de Armando Manzanero. Pero ha llegado el momento de escuchar esas dos voces, esa interpretación conjunta en una canción entera. Vamos de nuevo a escuchar las voces de Amaya y de Armando Manzanero. Después de hablar contigo, de escucharte hace un momento por teléfono, regresan mis sentidos a su sitio y queda en mí latiendo una actitud nostálgica. Después de hablar contigo, con la magia de sentirte en la distancia, se alborotan mis ardientes pensamientos y uno de ellos es correr entre las nubes y dejarse deslizar y desde allí mirar a mis deseos y tu anhelo corretear. Después de hablar contigo, de escucharte hace un momento por teléfono, regresan mis sentidos a su sitio y queda en mí latiendo una actitud nostálgica. Después de hablar contigo, con la magia de sentirte en la distancia, se alborotan mis ardientes pensamientos y uno de ellos es volar entre tus brazos hasta la estrella polar y desde allí mirar como la luna se acaricia con el mar. Después de hablar contigo, esta es la actuación conjunta de Amaya y Armando Manzanero.